Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Recorrido Urbano, Recorrido Paranormal? Beto Cabrera, deseándoles un excelente día, tarde, noche, dependiendo del horario que nos estén sintonizando. Hoy es un placer nuevamente llevar hasta ustedes esta sección tan gustada, donde nos adentramos a lugares inimaginables, sitios abandonados, esos que la gente nos comparte y nos comenta sobre situaciones extrañas que acontecen. Sin embargo, hoy, al llegar a este espacio, pues te das cuenta que mucho de lo que la gente cuenta pues es verídico, ya que jamás te imaginas que en medio del monte, casi casi sobre encima de los cerros, hay este tipo de construcciones que obviamente tuvieron a bien para algún objetivo, sin embargo no se logró y pues quedan en total ruina. Hay antecedentes que la gente comparte sobre los sitios al mencionar que veían a supuestas brujas, pero hay otros que comentan que se relaciona más con nahuales que se han hecho presentes y se han dejado ver en este espacio, un espacio que está prácticamente a un lado de un río muy pronunciado que hace algunos años llevaba bastante agua. Y obviamente comentarles, estamos específicamente en la comunidad de Ojo Caliente, que pertenece al pueblo mágico de Santa María del Río, uno de los municipios que nos alberga para poder nosotros hacer varias investigaciones, y hoy va a ser una grabación espectacular, ya que lo que se encuentra dentro de esas instalaciones es sumamente impresionante. Vamos a subir a este espacio que no es tan fácil acceder, y pues sí, la verdad causa un poco de revuelo. Sin embargo, pues vamos a tratar de mostrarles y mostrarles lo que hay dentro de este espacio, que sí es complicado subir. Bueno, vamos a entrar a este lugar que les digo, o sea, en medio del monte. Sí, como que una voz y un hombre, ¿verdad? O sea, para que vean, y de hecho el lugar está aterrador, parece que hay, parece una locación que puede servir para una película de terror. Nos metimos un poquito el estabilizador. Bueno, platicarles que aquí una persona de Ojo Caliente nos comentó que en aquellos entonces que venían a hacer aquí sus fiestas, sus cotorreos con varios chavos, les tocó ver a un ser que parecía, me decían que como una rata gigante, y luego un pájaro que se convirtió, más bien, que era un algo humanoide que se convirtió como en una rata o en un pájaro, que ellos vieron claramente cómo saltó del río a esta puerta y la abrió con un solo golpe. Ese es uno de los motivos el cual nosotros estamos haciendo este recorrido urbano, para llevar hasta ustedes esta historia y que sobre todo comprobar si realmente sucede algo extraño. Por lo pronto vamos a conocer el lugar de día y próximamente estaremos haciendo una investigación nocturna. Vamos a continuar y a mostrarles el interior de este espacio que de verdad no sé si aquí mis compañeros, viene el buen Gil y Mario, también sientan la sensación de que no estamos solos. ¿Qué sienten ustedes? Es un pequeño escalofrío. Se acaba de lograr la voz. Y es que no hay nadie, ¿verdad? No hay nadie. Está aterrador todo esto. ¿Para qué lo querían utilizar? Me imagino que como una casa de descanso, que desafortunadamente no se logró culminar. Sí, se ve como una carita.
como un espacio que se iba a construir para hacer una regadera, un baño para solamente tomar una ducha. Telarañas, ahí. Cuestiones de... Dice... dice que Muertín. Muertín, todos... La maldición ha llegado. 29 de enero de 2009, güey. Hace 11 años. Y casi coincide con la fecha en la que estamos grabando este video. Bueno, debo hacer una aclaración. Este lugar perteneció probablemente a alguno de los balnearios que estuvieron en su mejor apogeo en los años 90 de aquí de Ojo Caliente. Pero lo interesante de la construcción es que de verdad hasta parece que vamos recorriéndolo y si como si algo alguien nos observara de los ventanales que les comentaba, van a dar directamente a un cerro. Esto es un cerro, esto está construido en las alturas y obviamente hay una situación extraña que se percibe con el simple hecho de estar recorriendo el espacio. Déjenme decirles que yo sí coincido mucho con lo que la gente me platicó de que veían nahuales y no eran brujas. Ese ser extraño que se convirtió, eso es a título personal de ellos, en una rata gigante o en un ave, pero que saltó, se aventó un salto del río a la puerta que está en este espacio. Entonces, nosotros que nos dedicamos a la investigación paranormal, sí adjudicas que tiene que ver con un ser que nosotros lo conocemos como el famoso Nahual, y aquí encontramos este subterráneo que también es donde corre el agua que probablemente iban a utilizar para hacer el espacio, turísticamente hablando, un lugar de descanso donde podían estar las personas disfrutando del agua caliente, que de hecho uno de los lugares que a mí más me impresionó es el que vamos a visitar en este momento, que es una cuestión subterránea y que pues con el simple hecho de entrar causa demasiado escalofrío. Es lo que les comentábamos de son subterráneos que por algo están construidos de esta manera y siguen, ¿verdad? Como si fueran túneles, como si fueran bóvedas, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. De hecho parece un túnel muy grande. Entonces aquí abajo debe de haber un camino. Sí, pasamos por un lugar. Sí, adentrarse. Sí, necesitaríamos una escalera o algunas cuerdas para poder ingresar. Para poder ingresar. Sí. Es como un rostro plasmado en esta piedra. Prácticamente llorando y dándote la bienvenida. Y otra cosa curiosa es encontrarte estas imágenes religiosas como protección. Es un angelito y acá arriba una Virgen de Guadalupe. Que les digo, pues por alguna razón que desconozco, los pusieron en esta parte que les digo va a un sitio subterráneo. Donde, pues, ¿cómo estamos debajo de, o sea, estamos en el interior de un cerro. Pero metros, ¿cuánto más escarbaron para hacer esto? Sí, alrededor de unos 20 metros, ¿no? Más o menos. 1.15, pues mucho. ¿Qué es lo que me habías comentado, Gil, que probablemente querían hacer aquí, güey? Yo creo que como un temazcal. Un temazcal, ¿verdad? Sí, pues luego que tiene. Es mucho trabajo, yo creo, para el confort nomás. Demasiado, güey. Y es que imagínense,
cuánto tiempo tiene en abandono y que además se conjugue un poquito con probablemente seres elementales que sean presentes en el espacio, y todavía con esa famosa mención que hacen las personas de Ojo Caliente del Nahual que se ha dejado ver en este espacio. Y digo, aparte de ellos, ha comentado gente que ha venido también aquí a acampar y pues se siente aterrador esta de noche. Vamos a seguir con la grabación. En serio que se nos juro que cada paso que damos es como si nos trasladáramos a esa época donde el lugar, pues yo creo que quiso estar en funcionamiento. También esto se ve bien raro. Les digo, no es tan sencillo estar en el espacio. Y ya les reiterábamos, hay en demasía plasmaciones que emanan de la pared. Esto es lo que está curioso, Beto, porque aquí era un baño. Este era un baño. Entonces la puerta esa. Está muy raro todo aquí. Sí, está muy raro todo esto. Y si se dan cuenta, no hay gente, aquí no pasa nadie, no hay carretera, no hay camino, a un lado de nosotros repetimos, es un río. Entonces, el lugar de verdad misterioso e importante para poderlo investigar de noche. Esto solamente es una probadita de lo que probablemente podamos hacer de noche. Y les repito, estamos en el cerro. Aquí están esas escaleras que nos llevan a una habitación que, en lo personal, a mí, desde que llegamos, alcanzaba a ver y no se me hace nada normal. Nada normal. Es como una casita de niños. Está construida con piedra de arriba, explicas porque están aquí. Probablemente se verían los niños y aquí jugaban, pero es poco peculiar y digo, también en medio de la nada, pues también causa como extrañeza. ¿Están jugando? Sí, están las mascotas. El perrito, el gato. ¿Tienes fútbol? Y a lo mejor una representación de la familia, puede ser. Y mira cómo está bien diseñada con los cerros, me imagino, las montañas. Un niño triste, eso es lo que también me causa un poquito de rareza. Un conejito, una liebre. Estos dibujos te pueden dar a entender muchas cosas, porque los niños los plasman utilizando su imaginación y además lo que ven y lo que están viviendo. Pues sí, les digo, lugar sumamente interesante, lleno de misterio, que probablemente tengamos la oportunidad de grabar en próximas fechas para que ustedes
estén al pendiente de toda esa travesía y buscar una forma de poder grabar nocturnamente hablando este espacio y comprobar lo que mucha de la gente nos ha comentado. Recuerden que esto lo estoy haciendo a nombre de mi compañero y amigo, el buen Chris Navarro, al cual le mando un afectuoso abrazo, y también a nombre de nuestro patrocinador oficial, Funerales Reina, al buen Ray Reina, que también le mandamos un saludo, y agradecerte, mi querido Gil, Mario, que me hayan acompañado en este recorrido urbano, que pues, si me hice acompañar de ustedes fue porque pues no es nada sencillo venir a este tipo de lugares. Muchas gracias a ti, Beto, por habernos invitado, y pues aquí andamos explorando estos lugares. Esto fue Recorrido Urbano, una producción de Recorrido Paranormal, donde el recorrido se convierte en leyenda. Hasta luego.